El destructor de los autos de más de un millón y de las motos de 50.000. No saben cuál es la moto de 50.000. Esta vez que va a 250. Bueno, este auto solo yendo a 200 le puede hacer un buen enfrentamiento. Capaz te gana, pero va, acelera muy rápido. Recién jugué contra un Bugatti, no era el Veyron, era otro. No sé, no me acuerdo del nombre, pero le ganaba así, así. Bueno, también el tipo no conducía tan bien hasta que me copié el camino por donde ir. Como ven, la aceleración 10 de 10 para un auto de 400.000 dólares acá. Está re buena, no sé qué. Cuando venga alguien en la carrera, empiezo. Bien. Acá tenemos a una moto, no, lamentablemente no es la de 50.000, pero les puedo mostrar la velocidad de este McLaren. Bueno, me salió mal la primera. O sea, la primera de ahora tenía que avanzar en segundo. Era un truquito. No es ningún glitch tampoco. Así que se los voy a mostrar después de que termine la carrera. Bueno, el control de este auto y picarlo está. Algunas veces es malo. O sea, te derrapa. Te derrapa solo. En esta parte, por eso tuve que bajar a cuarta, frenar todo, viste que ahí derrapa, pero no va a derrapar tanto porque tengo cuarta marcha y no avanza mucho. Bueno, 51,76 el tiempo que se hace este auto, así que vamos a la siguiente carrera ahora. Bien, vino por la próxima carrera, como ven, toca contra el mismo tipo. Voy a tener que cambiar de servidor porque creo que esta no es la moto buena, creo. O sí puede ser. El truco este que le estaba diciendo es apretar el acelerador y frenar así. Ahora, yo lo dejo apretado el acelerador porque el auto se queda quieto y mira cómo acelera el auto. ¿Ven? Acelera bastante. Es como que la segunda sea la primera marcha. Pero en verdad está en la segunda. Y así pueden hacer tiempos de la moto de 50.000. Pueden hacer 51 o 50. Nunca hice en la moto 50 porque siempre en esa parte de atrás me saltaba la moto. Y ahora estoy más usando este McLaren, que es mejor. Y pronto voy a usar el Audi R8. ¿Por qué el Audi R8? El Audi R8 es otro de los autos de que le gana a los autos del millón y los autos, las motos de estas de 50.000. No digo que sea 100% efectivo, tengo que manejarlo bien, claro. No como yo, como hice recién, que seguí de largo. No, como ven, este es el problema que les digo de este auto. Más rápido y te derrapa bastante. No es mal que con el que estamos haciendo la carrera no estaba cerca, por si no lo paraba bien. Bueno, es más fácil hacer esta carrera, 1.200.000. Te da 40.000 por cada carrera ganada entre 3 personas, creo. Muy bueno. Empezaron la carrera, creo. Sí, lo empezaron, no sé, que hacemos un corte. Acá estamos de vuelta con el mismo auto que yo, tío, no te cagas. Bueno, ahora está difícil. Voy a ver si le puedo ganar en la segunda parte. Como ven, hizo el mismo truco que yo. Ya es muy conocido este truco, estoy seguro. Pero no sé si va a ser el mismo caminito que yo. Posiblemente no, posiblemente sí. Bueno, no hizo el mismo camino que yo, creo que se ha hecho más. Ha seguido de largo. Y tenemos una ventaja abismal. Bueno, lo que dije, muy fácil ganar durante auto.
No se te complica nada. Solo contra los bugates, capaz se te puede complicar. Y contra los AD. Y contra los chinos. Capaz contra ellos no les ganas. Pero contra los otros, contra las motos, les ganas. Incluyendo con 0-5. A casa. Siguiente, 2013. Audi R8. B10 Spider. Este creo que sale 120.000 o 110.000 o 115.000, no me acuerdo cuánto vale. Entre esos valores. No se me apagó el auto. Tiene que iniciar 10 años después. Este tiene sexta marcha, no lo tiene séptima, lamentablemente. Y no lo vamos a alcanzar. Ah, sí, lo alcancé. ¿Qué hacía ahí? No entendí. No, como el R8 nos quedó bastante en este juego. Vamos más rápido que me voy por acá, con otro bastante camino y capaz tengo una oportunidad de entrar. No, 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 no tengo oportunidad. O sí, tengo oportunidad. No, no tengo. Ah, me gané. Ah, le gané. Bien. Está como en... Y si pise, lo alcancé en 2 segundos. 2 segundos, no, en 30. Me choqué, se chocó, pero hizo bien la vuelta. Sí, no sé dónde se chocó, la verdad. Pero lo alcancé con este audio. Creo que traté de hacer una buena vuelta. Bueno, la anterior vuelta y la caga. Esta vuelta. Acá está de vuelta. Ahora sí, aprieto acelerar y frenar. Ahora acelero todo. Bueno, en este auto no funciona. En primera funciona. En el McLaren solo funciona. Bueno, está nuestro compañero, ¿no ves? De carrera. A la revancha. Otra revancha, ya lo hicimos como 3 veces. Y creo que ahora ni siquiera tiene ganas de jugar una carrera conmigo. Bueno, ahí tenemos otra moto, no sé cuál, creo que es la moto de 20.000. Está ahí, voy a subir así nomás. En primera, porque en segunda no puedo. Tiene más aceleración que yo, sé McLaren, pero nosotros tenemos más velocidad punta. Heladera, ya perdí. Hay que contar. Dios mío, no dobla nada este auto, qué pesado, loco. Dobla algo. Por eso me gustan los otros. Por eso uso el Audi R8 más, mucho mejor. Para que está frenando este tipo, pero no es todo recto casi. Acá solo hay que frenar, frena demasiado, yo voy perfecto. Lo remonté fácilmente esta carrera a casa, más 40.000. 1.300.000, no sé qué auto comprarme, si ir por el Chiron o comprarme otro. Está en el camino. Ya. En otra carrera más ganada. Y ahora voy contra... No me acuerdo cómo se llamaba. El Elgin, creo que era. No me acuerdo.
ver si me sale el camino bien esta vez o se me lagué. Bueno, se me quedó acelerando el auto, ese sonido del auto. Bueno, en verdad estaría más adelante. No me dobla nada. Dobla regular. Pero pasé bien por ahí. McLaren me estaba gustando más que este. Aunque este sale a 120.000, McLaren 400.000, voy a tomar el McLaren. Por el tiempo. 50.01. El McLaren había hecho 50 más. 151. Mucho mejor el McLaren que este. Mucha más aceleración. Doble a más. Y acá está el R8. Así que el barato o el caro, el que tiene más aceleración, el que tiene menos aceleración, el que gira más o el que gira menos. Decisión difícil, pero siempre me voy a quedar con este auto porque marra bien. Así que la decisión está tomada. Me gusta más este, aunque valga 300.000 más. Por él. No, 300, no, 280.000 más. Bueno, acá voy a mostrar los valores de cuánto valen estos autos. Así que voy rápidamente. Acá llegamos. Dejamos el auto a cualquier lugar. Y se aparca solo. Bueno, pongo R8, este, 120, 500 sale. Vale la pena para ir a 200 ya. Este es el otro, no compré este, no sé cómo es, pero este me gustó más. Ta, después tenemos el 725LT, creo que era. 7, 2, me aparece acá. 715, ahí está. No, tampoco. ¿Cómo se llama? No, sí se llamaba 725, no me digo que lo eliminaron ahora. Lo único que faltaba. 725 la 720 later. A ver. Es el. ¿Lo eliminaron? Ah, no, acá está. 2020 late, sale 400.000, sale 279.500 más. Ponele, voy a hacer un calculador. Calculadora, agarramos esto: 120.500 más 279.500 da 400.000. Bien, sale eso, comprarlo si querés y nos vemos en la siguiente.